on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This cryo matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. And progress. Meant to put the universe. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryo matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryo matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryo matter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidas, estamos aquí un día más, un lunes de nuevo. Esta mañana no he podido emitir porque he tenido problemas de vídeo. De hecho, si estoy haciendo esta emisión es porque he tenido que reinstalar mil cosas, entre ellas el OpenGL, y quería comprobar si funciona bien el sistema. Y voy a trabajar, voy a hacer un poco, no mucho, porque hace un calor horrible aquí donde estoy ahora. De hecho, normalmente no estaría aquí, estaría en el despacho, que tenemos aire acondicionado allí. El despacho es el club. Mi club de rol lo utilizo como despacho para trabajar cuando hace mucho calor. Pero bueno, como quería probar esto, quería comprobar si esto funciona correctamente. Creo que la música y el sonido están funcionando bien. Quería probar. Mira, me oigo a mí mismo. Vale. Pues bueno, esto funciona un poco. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Yo he tenido un buen fin de semana, hemos jugado mucho a rol y mañana más, o sea que genial. Juego a Magic también, o sea, ¿qué más le puedes pedir a un fin de semana? Dos partidas de rol, una partida de Magic, está muy bien. Y nada, vamos a, como digo, voy a estar poco rato, pero como mínimo así emitía un poco, luego puedo ver qué tal. Como he tenido que reconfigurar todo el sonido, ha sido una... No solo con esto, o sea, a todos los niveles del sistema operativo. Cambias, actualizas, se va a la mierda el driver de NVIDIA y de cascada se lleva unas cuantas cosas detrás. Entonces he tenido que reinstalar, o sea, quitar todo, instalar primero el NVIDIA y luego todo lo que tengo instalado después, que se apoya en él. Es lo que tiene usar Linux. Habéis visto pasar a Murron por ahí. Bueno, pues como decía, vamos con ello. La intención es estar haciendo un poco... ¡Qué calor hace, Dios mío! Estar haciendo un poco... No el primer acto completo, que no va a ser posible hoy. Hoy ya con... Cuando me he levantado, he encendido el ordenador y he empezado a ver que nada funcionaba. Ya, o sea... He empezado a ver y había cosas que no funcionaban. Y ha sido, aquí hay algo que no está correctamente. Mira las actualizaciones, he visto que se ha actualizado
una cosa al driver, digo, bueno, voy a probar a actualizar todo lo demás, a ver si es que se actualiza una cosa y lo demás después no se acaba de actualizar, y ahí han empezado los problemas, ¿eh? Así que es lo digo que llega un momento y dices, pues esto se, hoy no voy a hacer este primer día, un lunes por la mañana con problemas de actualización, ¿no? Magnífico. Pero bueno. Vamos a hacer un cambio en este primer acto, en cómo inicia, o las sugerencias de inicio, por lo menos. Esta serie de aventuras, hasta el momento, no me convence. Es que quiero decir que vamos a dar la... Ofrecemos a continuación... Dos o varias posibles ideas. Bueno, dos ideas de inicio. Y inicio. Joder. Cada vez va peor esto. Pecado barato lo que tiene. Le ofrecimos a la primera posibilidad de inicio. La. Es el, la mis, que es en el comienzo clásico que ya has visto en los otros case book de esta línea y una opción o realizar dicho inicio por medio de flashbacks. Los classbook. Toma, esto es recibir la visión de manos de Solomon Riser en la agencia Gamak. Joder. O realizar dicho inicio por medio de flashbacks, empezando con la infiltración en Arctic 3 y ofreciendo, intercalando las escenas de dicha infiltración con la las escenas en la agencia recibiendo el encargo. Esta segunda opción será especialmente interesante si ya has jugado las otras aventuras, pues se pueden jugar en cualquier orden. Que no estoy mirando si hay alguien. Ah, no hay nadie. La hora que es, no creo que vaya a haber mucha gente. Pero, como decía, esto es para. Si lo veis luego, estoy haciendo esto más que nada para probar que todo vaya correctamente. Y de paso, y avanzar un poco con la aventura. Esta es una opción, será especialmente interesante si has jugado las otras aventuras, pues se pueden jugar en cualquier orden. Esta es una opción, será especialmente interesante si has jugado las. Ah, he dado a espacio y estaba en la otra pestaña, perdonad. Me da que no se escucha la música. Un momento. Muy baja, por lo que veo.
y se escucha mucho el ventilador. Vale, pues va a pasar calor. La música está muy baja. Por esto. Vale. Interesante que juega las otras aventuras. Pues un juego en orden. Pues así conseguirás evitar que todas comiencen igual. Aunque por otro lado puedes hacer también de dicho inicio, puedes hacer también que el inicio repetido se convierta en una marca de la... Es un elemento narrativo de las aventuras. Una idea, por favor. Entiendo que no se habrá. A ver, voy a hacer una prueba. Prueba. Acabo de comprobar que con un botón puedo parar el sonido, que era lo que no sabía. Disculpad, pero mira, sí aprendo. Ya que esta emisión es un poco circunstancial. Ay, una cosa que he aprendido. A ver, lo que estaba haciendo. Puedes hacer también que el inicio repetido se convierta en un elemento narrativo de las aventuras. Así conseguir evitar que todos comiencen igual. Aunque por otro lado puedes hacer también que el... Punto. Aquí va un punto. Si no son subordinadas muy largas. Aunque por otro lado puedes hacer también que el inicio repetido se convierta en un elemento narrativo de las aventuras. Coma. Algo así como... Como la misión que se autodestruye, como el encargo u otros. Coma, la llamada de... De ángel u otros elementos narrativos similares que se pueden encontrar en diversas series de acción e investigación, que en el fondo no. Esto es un detalle más cinematográfico que literario, pero puede serte, si no te gusta hacer iniciar, bueno, narrar el inicio por medio de flashback, mi profesor de narrativa lo odiaría. No voy a poner, pero mi profesor de iniciativa... ¡No! Los flashbacks solo cuando tiene una intención muy, muy específica que para contar algo de alguna manera. Odiaba los flashbacks, yo los amo. Esto es un detalle más cinematográfico que literario, pero si no te gusta el inicio por medio de flashback, puedes al menos hacer que la repetición sea... una herramienta por sí misma, ¿no? Vamos a... ¿Puedes? A ver. Es una forma... No resulte aburrida. Porque es un sketch, se convierte en su propia broma.
Bien, bien, esto me gusta bastante más. Por lo de... En este acto, los investigadores recibirán el encargo investigar viajarán hasta la estación minera Arctic, estación en minúsculas en este caso. Hemos llamado en estación minera, ¿no? Estaciones mineras, sí. Viajarán hasta... en este acto, los investigadores reciben el encargo de lo de investigar, viajarán a la estación minera Arctic 3 y se intentarán infiltrar en... Se infiltrarán. Bueno, e intentarán... En distintos a intentar infiltrarse en distintos Sé que yo tenía claro cómo quería que se infiltrasen, pero no sé si lo voy a apuntar a algún lado. Vale, pues como no veo tal, Franklin está aquí. Franklin Forever, Les Weaver y Cadillac Rouge. Porque Franklin Forever, Forever más fácil de... Infiltrándose como minero, vale, lo había puesto en algún lado. Como minero, Franklin Forever, agente de seguridad y personal de oficina. Si tienes, es que esto debería estar en aquel otro lado, ¿no? Sí, pero la F. Si solo juega, si solo va a la misión. A ver, vamos a ver un poco los pasados de cada uno de ellos, que por cierto tengo que copiarlos y traerlos aquí. Aquí, KSO2, personajes pregenerados. Quería ser policía, entró en el cuerpo, no aceptaba sobornos, clásico. Monje Shaolin, vale, sí, es él. Es más o menos el... o sea, con variantes, pero es cierto, similar a Nathan Never. Lex era soldado. Y Kyle Rooks es... Vale. Vale, pues...
Dios, calor está siendo horrible. Me parece que voy a ir a seguir trabajando al club, ¿eh? Uf. Frank se puede infiltrar. Se puede infiltrar. Puede infiltrar como agente de policía o minero si va solo. Si le acompaña Lex Weaver. Lex Weaver. Ah, vaya. También puede. Puede infiltrarse de sol. De gente. Bueno, de agente de seguridad, perdón. Agente de seguridad, joder. O minero si va solo. Le voy a infiltrarse de agente de A. B. O como minera, aunque no pueden repetir, no, aunque repetir puesto, KDL Rux. Solo puede infiltrarse de burócrata, perdón, de persona de oficina. Solo puede infiltrarse de personal de oficina. Les Weaver. Aunque no pueden repetir puesto. Sí, cancelar, no era eso, M. Vale. Y esto, perdona, pero se puede. Y si no interpreta a nadie, un personaje no jugador. En esta aventura se puede Esta aventura no ha sido diseñada, no ha sido diseñada para un número fijo de jugadores, sino que puede jugarse por un número entre 1 y 4, por entre 1 y 4 jugadores, por entre. Jugadores. Si juega una sola persona, por cierto, quería mirar out. Out.
Southland Film. Aquí ya hasta me sale. Pam, 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 pam. Eso. Marian Lazarus. La doctora Marian Lazarus, que también puede ser interpretada por un jugador. Aquí es. Iría a ser Franklin Forever. Y si y también y obviamente recomendamos que él siempre esté si juegan más personajes. Si juegan más. Si hay más jugadores. Interpretar. Sería. Interpretar a Franklin Forever. Interpretando a los demás personajes pregenerados que se pueden, para los que no hay instrucciones si juegan. Más jugadores, si hay más jugadores pueden escoger libremente entre Lex Weaver, Cade Leroux o la doctora Marian Lazarus. Vale. Ahora. Pues mira. Vale, ahora hay que tomar una decisión al respecto de esto. Y me estoy asando. No sé si me nota el sudor, pero estoy ahí. Uf. No, es que. ¡Ah! Es que estoy sudado, pero. A ver. Uf. Y eso que me he rapado el pelo, y todo. Le hacía tanto calor, en plan, no. Fuera. Pero. ¿Qué va? ¿Qué hora? ¿Qué tiempo? Llevo media hora, pues ya he dicho que iba a ser corto. Con esto probaré, ya lo escucharé luego y veré que el sonido no haya ningún problema. Veré que todo esté en marcha y lo siento, me voy a coger, me voy a ir al local a ver, con aire acondicionado, a seguir trabajando, a ver si avanzo un poco esto. Mañana, si no pasa nada, no tengo problemas cuando me enciendo, a primera de la mañana me pondré a... Y si no me entra ningún trabajo urgente adicional, me pondré a escribirlo. O veréis que he avanzado con respecto hoy. Que a lo mejor lo que hago esta tarde simplemente toma. Aquí, no sé si acordáis, hay muchas decisiones por tomar. A lo mejor cuando venís mañana está todo más decidido ya, ¿no? El quién y cómo se da la misión, es probable que os lo encontréis ya hecho. O a lo mejor lo que me pongo a hacer ahora son los personajes pregenerados. Es otra opción interesante. Están aquí. Los tengo, pero hay que añadir uno más. Así que probablemente esto es una cosa que puedo hacer, que seguro esta tarde me la quito encima.
No sé qué haré exactamente, pero mañana veréis que habré empezado. Lo que pasa es que ahora mismo es que me acabo de limpiar la cabeza y vuelvo a estar sudada. Lo siento mucho, veo que no hay nadie aquí. Está Violet TV. Pues espero que paséis una buena tarde, que no paséis tanto calor, que he hecho aquí para... Bueno, lo he dicho, espero que paséis una buena tarde. Mañana, si no tengo ningún problema informático como el que he tenido como el que he tenido esta mañana a primera hora, a las 10:30, primera hora no, primero tengo que hacer otras cosas, a las 10:30, que es la hora habitual a la que intento conectarme cuando he respondido mails y cosas urgentes de trabajo, me conectaré si no pasa nada y continuaremos con la aventura. Esperemos que no tenga ningún problema informático. Voy a quitar la música, como el que he tenido ahora mismo. Así que así pruebo además que da funciona sin la música. Lo dicho, esperemos que no haya ningún problema informático y que mañana pueda continuar todo. Y si notáis, escucháis esto con algún problema, no dudéis en indicarlo para que así lo intente solucionar. Como ya os digo, he tenido que reinstalar todo, he tenido que rehacer toda la configuración y a lo mejor hay algo que está mal, así que si escucháis cualquier problema, yo lo volveré a escuchar, pero si os des cuenta de algo que os molesta, dejadlo. Ah, no se puede hacer en los comentarios aquí. Ah, enviadme, la mitad de la gente que escucháis esto, me podéis enviar mensajes privados o comentar por las redes sociales, en Twitter, soy muy fácil de localizar. Me comentáis, oye, he estado viendo el vídeo y esto se escuchaba mal, si alguno veis alguna cosa que nos gusta, que no oís bien o lo que sea, ¿no? Para que, como os digo, he tenido que reinstalar todo para que pueda solucionarlo. Muchas gracias por ver esta media hora, si llegáis a ver, aunque lo que he escrito es muy poco, ya os digo, no aguanto el calor aquí, me voy a un sitio con aire acondicionado. Pasad una buena tarde, no paséis calor y nos vemos mañana.